Para este aninomo imos preparar unha lista de desexos moi especial. Que la gente quiera conocerme más allá de mi diagnóstico. Tratarnos con respeto. Desexo que todas as enfermedades que existen no mundo teñen cura. Que nos hagamos todos inmunes ao coronavirus. Que estas personas tengan acceso a la atención en salud mental, así como orientar, acompañar y asistir durante todo este proceso. Que se contemplen nuestros sueños, aspiraciones y propósitos. Seguir avanzando en la lucha contra el estigma. Desexo que reine a felicidad no mundo. Terminar con estigma de enfermedad mental. Que quiera mis compañeros con locura, a los cuatro que tengo conmigo, les deseo lo mejor y pido a Dios salud, suerte, cariño y ternura. La normalización de las relaciones afectivas y sexuales en las personas con enfermedad mental. Que la gente pueda ver todo lo bueno que hay en mí. Discapacidade mental como a nos outros. Deseo que todo o mundo se respete e que haya e así habrá moito paz e amor. Reivindicar a importancia do cuidado da saúde mental a lo largo de todo o ano. A la sociedad más empatía con los enfermos mentales, porque con un poco de comprensión y apoyo nos ayudaría mucho a convivir con nuestros problemas. Queremos dar visibilidad a trastorno delirante, trastorno de ansiedad, autismo, trastorno negativista desafiante, TDAH, demencia, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia. En uns tempos que están a ser difíciles e esforzados para todos e todas, cómpre destacar a importancia da dimensión psíquica, emocional e mental da saúde. Agora, máis que nunca, debemos cuidar os aspectos sociais e relacionais implicados nela. Por iso, animo-vos a tumbar e eliminar o estigma vinculado ás enfermedades mentais, porque ese estigma é un obstáculo para acadar as metas e desexos das persoas que sofren estes trastornos. Desexos para un ano novo que son comuns a toda a nosa sociedade. Aproveito para agradecer o traballo de todo o persoal do eido da saúde mental que trata e acompaña a estas persoas no seu proceso de recuperación. O seu esforzo e o seu tesón cobran en momentos como os actuais maior mérito se cabe. Moi bo Nadal.